we had a one-on-one? Esta pieza forma parte de una serie de murales que he llamado Los Murales Imposibles. Y aparece el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha sido muy criticado por sus discursos machistas, manifestándose por la igualdad de géneros. Pensé de hacer la obra en Málaga y en Andalucía por el pacto que hicieron a tres con PP y Ciudadanos. Y entonces la obra tenía sentido en el contexto andaluz. Utilizo las calles como mi galería y quiero hacer un arte que sea satírica, que sea irónica y que también pues haga hacer preguntas a la gente. También es una forma de acercar un público nuevo que no solía, que no estaba acostumbrado a frecuentar las galerías, al mundo del arte. It's very powerful. I think it's very important at the moment, considering everything that's happening with Vox. And it caught our eye as we were walking past. It's great. That's too obvious. No, esto parece natural. It has an important place, I think, in street culture. And it's always interesting to see how the street changes. It changes the atmosphere of a street overnight, and it's always very current. Es que Picasso fue de alguna manera el precursor de todo, porque era tenía una personalidad muy rompedora, rompía las reglas, ¿no? Y entonces yo lo quiero imaginar aquí como un grafitero, como que está pintando él el mural, porque él dentro de la historia del arte fue una figura que lo rompió todo, ¿no? Son personajes conocidos en Málaga, Marisol, Picasso, Antonio Banderas, Chiquito de la Calzada. Y bueno, yo creo que es genial, porque es un artista muy, muy conocido, sobre todo en las redes sociales y demás. Y yo creo que esto le va a dar un valor añadido al barrio.